bienvenidos a un video más de este su canal Taller JM. Mi nombre es Armando Navarro y bueno, hoy llegó al fin la primera fecha de Cuarto Milla, campeonato profesional aquí en Costa Rica, después de que pospusieron la fecha por el tema de lluvia, el cual hice un video que les voy a estar dando por aquí arriba si quieren ir a ver todos los que nos pasó ese día. Y bueno, ya hoy llegó el día, hoy 7 de marzo. Y como pueden ver por acá, ya llevo el carro, ya tenemos dolly, gracias a Jonathan Vargas que nos donó este dolly. Él es el hacedor de todas las piezas en aluminio de los proyectos del taller, tanto como tanques, como manifold, como tuberías de aluminio. Él trabaja muy bien. Por acá les voy a estar dejando el Instagram para que lo sigan y puedan cotizar todas las piezas con él. Y con Juan, bueno, y aquí llevamos el carro. Ahorita voy a hacer una revisión de las fajas, porque cuando utilizamos este tipo de dolly, al inicio cada kilómetro hay que revisar las fajas para resocarlas, y bueno, ya después podemos irnos tranquilos. Vamos a ver qué tal nos fue con esta. Como pueden ver, siempre ceden un poco. Y ahorita esta me pegó, de hecho, saliendo. Ok, estamos listos, todo bien asegurado y nos vemos. El día de hoy vamos a venir a participar acá en el evento de Cuarto Milla. Estamos en la primera fecha del campeonato profesional de Cuarto Milla acá en Costa Rica, la Marina Races Track. Y pues aquí pueden ver el carro. Vamos a cambiar el aceite. No pude conseguir un recipiente para el aceite, entonces vamos a tener que echarlo en esta bolsa para no hacer ningún derrame en la pista. Bueno, amigos, y como pudieron ver, ya hicimos el cambio de aceite acá en la pista. Ahorita lo que voy a hacer es pegar la laptop para hacer un primer pase. Vamos a revisar datos, que todo ande bien, y después ya vamos a darle un pase ya duro en la pista para ver qué tiempo logramos registrar ahorita en la clasificación. Bueno, amigos, sí, ya hicimos el primer pase, como pudieron ver. Desafortunadamente, ahorita no están dando los tiquetes para mostrárselos. Hicimos un 12.5. Ahorita no están instalados los sensores de velocidad, pero me fijé en el datalog para revisar ahí todos los parámetros y pasamos a 183 km por hora. Ya lo he comparado anteriormente con los sensores de velocidad de la pista y están bien, bien calibrados. Entonces, confío muy bien en la velocidad. Esa es la velocidad que normalmente hemos estado marcando estos días atrás. Revisamos la mezcla, anda un poco pasado de lo que es combustible. Ya lo sé, que estoy esperando que
se baja un poco la temperatura porque el día está muy caliente. Además tenemos toda la tarde, el clima estaba bastante bonito, entonces voy a esperar que se enfríe un poco para darle otro pase. Voy a subirle el bus, voy a probar ahorita con 17 libras en tercera y cuarta, a ver qué tal me va, a ver qué tal desplaza, si logro subir esa velocidad final. Bueno amigos, y ya estamos acá en la pista, ya día domingo. Ahorita están en clasificaciones las personas que no pudieron clasificar el día de ayer. Y pues vamos a probar. Les comento que ayer hice tres pases, un pase de 12.2, otro pase de 12.1 y otro pase de 12.050. Igual ya teníamos un récord de 12.06. Ese de 12.050 es un poquito más alto, pero estamos en los 12 flat. Voy a revisar el carro. Vamos a revisar combustible y detalles. Detalles que hay que revisar antes de correr para hacer las primeras pruebas del día de hoy y ver qué tal nos va allá en el campeonato. Turbo contra un serie de Honda, se viene en estas categorías 12 segundos.
dos hermanos Navarro, carril derecho. Y se lo lleva a carril izquierdo, tenemos tiempo 12.234, carril derecho 12.700. Bueno gente, como pudieron ver, esa fue mi fecha para el día de hoy. No fue un día muy provechoso, el carro se comportó muy bien, está trabajando muy bien, realmente es muy poco lo que hay que hacerle, tengo que trabajar un poco en el manejo, tengo que aceptar que me falta un poco, me mató mucho la presión porque el día de ayer estuvimos corriendo 12-1, 12-0, estuvimos flat toda la tarde, el día de hoy en la mañana estuvimos corriendo también 12-1, 12-0, todo aparentaba ser una buena fecha, pero desafortunadamente en el primer pique ya en campeonato robamos salida. Salí en foul, entonces fue la primera pérdida. Luego hicimos un segundo pase, ese pase sí lo ganamos. Y pasamos a la tercera ronda. Ya en la tercera ronda salimos muy bien, realmente tuvimos muy buena salida. Salimos adelante del contrincante, que era un Serie K Turbo. Pero desafortunadamente no pude meter bien la tercera. Fallamos ahí en la parte del cambio en tercera y bueno, el contrincante aprovechó y me rebasó y perdimos el pique como con un 12-5 creo que fue que marcamos. Entonces, de ni modo, así son las carreras, no siempre se gana. Espero para la próxima fecha poder mejorar varios aspectos que tengo que mejorar en el carro para tratar de buscar ese récord personal de los 11 segundos. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y hasta que Él quiera se va a dar. De momento conformarnos con este cuarto lugar, personalmente para mí no es una buena posición, ya vamos sumando puntos en el campeonato nacional para una tabla de posiciones final.